Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con nuestra actividad en tutoría. Vamos a realizar la actividad número 4, siento seguridad y protección. Recordemos que en la primera actividad hemos desarrollado mi cuerpo es valioso, lo cuido y lo respeto. En la actividad 2 expreso cuando algo me incomoda y busco ayuda. Y actividad 4, yo puedo decir no. Y en esta cuarta actividad, siento seguridad y protección. Recuerden que no necesitan imprimir las fichas, sino ustedes mismos pueden elaborar sus trabajitos de acuerdo a su creatividad usando hojas de reuso que tienen en casa. El propósito de esta actividad es identificar a las personas o instituciones a las que puedo acudir cuando lo necesito. Para esta actividad descubrirás a las personas de tu familia o comunidad que te brinden protección y explicarás las formas de pedir ayuda en situaciones de riesgo. Lee con atención la siguiente historia de Alba. Alba se siente temerosa y con miedo. Cada vez que va a comprar a la tienda hay un vecino que se le acerca y busca conversar con ella. Incluso una vez intentó tocarle el cabello. Alba no sabe si decírselo a su mamá o papá, no se siente segura. Uy, miren chicos el problema que tiene Alba. ¿Qué le provoca miedo a Alba? Pues sí, su vecino es el que le asusta, ¿no? Porque se le acerca mucho, dice, y ha sentido que quiere conversar con él, incluso le ha querido tocar el cabello. ¡Qué barbaridad! Este vecino está actuando de mala forma. Ella debería contarle a su mamá o a su papá. ¿Qué les parece a ustedes? Claro que sí, le debería de contar incluso a ambos, ¿no? Y no quedarse callada porque podrían pasar peores cosas. ¿Por qué no se siente segura? Porque no está con protección de repente, ¿no? El vecino se le acerca, dice, cuando ve, ella siente que su cuerpo se incomoda con la presencia de este sujeto. Por lo tanto, ella se siente insegura, no está bien. ¿Qué tendría que hacer ella para sentirse segura y protegida? Contárselo a sus padres, ¿no? Eso sería una forma para que ella se siente segura y sus padres tomen las medidas correspondientes, ¿no? Para que ella se sienta segura y protegida. Lee lo que dice la niña y el niño de las imágenes. Él dice, yo me siento seguro y protegido cuando mi mamá me demuestra su cariño y también cuando mi abuelita me prepara mi comida favorita. Cuando estoy enferma, por ejemplo, yo me siento segura y protegida porque mi papá me cuida y me da mi medicina a tiempo. También me siento segura y protegida cuando mi familia me pregunta cómo me siento y se preocupa por lo que me pasa. Por lo tanto, chicos, entonces ya nos hemos dado cuenta que para sentirse segura es porque nuestra familia está protegiéndonos. De esta manera nosotros nos sentimos seguros y protegidos. ¿Por qué esta niña y este niño sienten seguridad y protección? Porque sienten cariño, sienten amor, sus seres queridos están allí para ellos. ¿Quiénes le brindan esta seguridad y protección? Sus familiares más cercanos. Siento seguridad y protección cuando me siento querida o querido. Me enseñan a prevenir riesgos, me protegen de los peligros, cuidan mi salud y están atentos a lo que siento. Por lo tanto, papitos y mamitas, denle seguridad a sus hijos. Denle cariño, denle amor, enséñenle a prevenir riesgos y peligros que pueda existir. Y protéjanlos de los peligros también. Cuiden la salud de sus niños porque ellos así se sentirán queridos, se sentirán protegidos. Lee la historia de Luisa y luego responde a las preguntas. De vez en cuando Luisa ayuda a su mamá a vender verduras en el mercado. Un día en el que Luisa estaba sola en su puesto, se le acercó una señora y le dijo, si dejas tu tienda y vienes conmigo a mi casa, te pagaré bien y te haré estudiar. Luisa se sintió muy incómoda y le dijo a la señora, no, gracias. Pasó un tiempo y la señora regresó al mercado. Se dio cuenta de que Luisa estaba sola y se acercó a su tienda. Antes de que la señora llegara, Luisa salió corriendo de su puesto y se fue a la caseta de la demuna que había en el mercado.
Ella contó lo que estaba pasando y las personas que trabajaban en la demuna la escucharon y le brindaron ayuda y protección. ¿Qué le pasó a Luisa? Se le acercó una señora, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Esta señora a incomodar a Luisa. ¿Qué le ofreció a la señora? Que le iba a llevar a su casa, le iba a pagar y la iba a hacer estudiar, le dijo. No, de repente hasta con engaños. ¿Cuál fue la respuesta de Luisa? No, gracias. Pero esta señora no entendió, volvió nuevamente. ¿Y a dónde tuvo que acudir Luisa? Ella tuvo que ir a la demuna a poner la denuncia, avisar lo que estaba sucediendo. ¿Se habrá sentido protegida en ese momento? Sí, porque hubieron personas que la ayudaron, la escucharon, ¿no? Y le brindaron protección. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar informaciones donde las niñas y los niños pueden acudir, a qué instituciones deberían de acudir si ocurre algún peligro como este. Sería a la policía, a la demuna, incluso a tu colegio, ¿no? A la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones que tú también vas a averiguar. Dialoga con un familiar acerca de qué otras instituciones identifican en su localidad o comunidad a las que pueden acudir cuando una niña o un niño siente que está en una situación de riesgo o de peligro. Ahora en una hoja de reuso o en tu cuaderno dibuja un símbolo que para ti represente el significado de la palabra confianza. Luego en los recuadros en blanco escribirás los nombres de las personas en quienes confías o el nombre de las instituciones a las que podrías acudir en caso necesites que te brinden seguridad y protección. Guíate del ejemplo que se te presenta. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un símbolo bonito, ¿no? Que represente la palabra confianza. A mí es el corazón y las dos manos que están allí, ¿no? Confianza. Luego vamos a escribir el nombre de las personas. Yo aquí, por ejemplo, la primera persona que yo podría acudir sería a papá Juliano y a mamá María, ¿no? Esas serían personas de mi confianza. Luego, si no estuviesen ellos, pues iría a la demuna, ¿no? Y también si no estaría, no podría ir a la demuna, tendría que ser a la policía. Entonces ustedes también van a escribir de esa manera, ¿ya? Los lugares o las personas donde ustedes acudirían a pedir ayuda y protección. Recuerda, las niñas y los niños tienen derecho a que su familia y las instituciones del Estado las y los protejan y cuiden. Nadie debe obligar a una niña o a un niño a hacer algo que sea peligroso o que afecte a su salud. Ahora dialoga con tu profesora o profesor con respecto a estas preguntas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo te sentiste y quiénes brindan protección a las niñas y los niños? ¿Y cómo te sientes, no, con respecto a la actividad que hemos aprendido? Comparte también con tu familia. Puedes crear un juego con ellos, elaborar esos cartelitos para que puedan expresarse. Por ejemplo, escriben su papelito, ¿no? Colocan los cartelitos que escribieron en una bolsa, caja u otro recipiente. Luego cada integrante de la familia saca un papel y lo lee y completa la frase compartiéndola con los demás. Por ejemplo, saca un papelito. Yo te protejo cuando, y la mamá, pues si sacó el papel, va a sacar allí, ¿no? Yo te protejo cuando te compro medicinas y cuido de ti, así, ¿no? Yo te cuido cuando te enseño a protegerte, también podría ser una frase. Y así van a ir jugando chicos con sus padres, ¿ya? También pueden elaborar en familia una relación de las instituciones que protegen a las niñas y los niños y donde pueden acudir en caso de una situación de riesgo o peligro. Incluso elaborar una lista de teléfonos, chicos, ¿ya? Y en casa pueden pegarlo en un lugar donde ustedes puedan observarlo. De esa manera ustedes podrán recordar los números y se sienten en peligro, podrán llamar. Y llegamos a la parte final, chicas y chicos. Muchas gracias por su atención. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao, chicos, cuídense mucho.